justamente casi casi a punto de entrar a la sala de ventas más costosa de la historia. Hoy estamos en la inauguración de la sala de ventas del proyecto Mandarin Residence aquí. Aquí estoy acompañado de mi esposo. Three, two, one, go. Señores, y somos el primer grupo, el grupo de Miami, para entrar a la sala de ventas de The Residence at Mandarin Oriental Miami. Aquí vamos con un poquito de brisa, pero súper contentos porque quiero que vean de primera mano, señores, de primicia, primer grupo de brokers que vienen aquí a conocer esta sala de ventas. Exclusividad, lujo, vista al agua, terrazas grandes y la área común es impresionante, manejada por la marca del Mandarin. Primicia, wow. Welcome, guys. Wow. Los primeros en ver este modelo aquí en el Mandarin Oriental. Esto, señores, es como tener una casa realmente frente al mar. Miren esta vista espectacular. Miren este closet maravilloso, miren los detalles del closet. Aquí tenemos un poquito de las, como dicen, los acabados, miren. Aquí tenemos todo, algo súper clásico que no pasa de moda. Imagínense en un baño como este, miren este espacio aquí de ducha, la bañera, mira. Y hasta un sauna en tu propio baño, con la mejor vista, en la mejor zona, en una isla privada, en Boyle Key, aquí en Miami. Señores, el último lote lo dejaron para el final, para que sea la corona de esta isla con Sawyer Property. Miren estas habitaciones. Todo apartamento con terraza bastante grande. Yes. Muchos de ellos miden más de 1,000 pies cuadrados, solamente la terraza, que es un espacio en un apartamento. Y tenemos más de 80,000 pies cuadrados de áreas comunes con varias piscinas. Miren a quién me encontré aquí. ¿Qué te parece? Bueno, ¿tú que has visto tantas salas de venta? Divina. ¿Qué te parece? Quedó hermosa, espectacular, divina. Se siente algo muy zen, muy tranquilo. La altura de los techos me mata, me fascina. Y la conexión con el agua está espectacular. Señores, y aquí saliendo a esta terraza, yo no les puedo explicar lo que se siente. Se siente frescura, tú hueles al mar, estás aquí. Justamente, miren, y esto me trae muy buenos recuerdos porque recuerden, yo viví aquí en Boyle Key por un tiempo. Y esta es la parte donde pues tú tienes puedes caminar alrededor de la isla. Mira el espacio tan grande, ¿eh?, de las terrazas, son más de 1,000 pies solamente en la terraza. Aquí podemos ver todo lo que es la parte de Brickell, ¿ok? Y aquí podemos ver Key Biscayne. Este espacio aquí es único, imagínense esto. Son 80 pisos, señores, 80 pisos, 220 unidades exclusivas con unas amenidades espectaculares. Cuéntame, ¿por qué dejaron este último lote al final, este bebé, como de esta corona? Esta parcela es muy especial porque en la isla, que tiene 44 hectáreas, es la punta sureste, que es la punta más bella porque tienes agua en todos los costados. Vistas como esta no se van a ver jamás. Y sitios como el Mandarin Oriental, con el brand de ellos y el grupo de Swire, que ha estado fabricando aquí específicamente en Miami por los últimos 40 años. Fabricamos en la isla y también fabricamos Brickell City Center. Así que a nosotros siempre nos gusta llegar y hacer transformaciones a los sitios en donde vamos, y hoy estamos celebrando una meta muy importante en el futuro de Miami y la área de Brickell. Una familia que esté pensando en ir a Miami, tener una casa principal, ¿por qué Swire? ¿Por qué Brickell Key? ¿Por qué Mandarin? Bueno, esa es fácil. Primero, la ubicación de nosotros es espectacular. Estamos a minutos de cualquier lugar. Estás en una isla, tienes el brand de Swire, que es una compañía que tiene más de 200 años en existencia. 200 años. Y Swire Properties, que es una de las compañías debajo de Swire,
ha estado involucrado en transformar el área de Brickell en Miami por los últimos 40 años. Imagínate. Así que encontrar desarrollos y desarrolladores que tienen esa fuerza y típicamente ellos tienen su propio capital y siempre están presentes. Yo creo que es muy importante que nosotros estamos muy visibles, seguimos manejando y operando la isla entera. Eso es importante. Así que sabes que estamos nosotros respaldándolo. Así que esa es una de las cualidades que yo creo que es muy importante. Bueno, así que ya la saben de la experta, de la reina aquí del Swire, señores, en Brickell Key. Así que seguimos nuestro recorrido. Gracias de verdad por gracias tanto. A ti. Y por estar siempre dispuesta, disponible para todos nosotros. Y ya terminando de nuestro recorrido aquí en The Mandarin Oriental, señores, muy, muy gratificante ver cómo nuevamente esta corona, la corona de la isla Brickell Key, pues ya se hizo realidad básicamente porque tenemos el modelo hermoso. Y bueno, me encontré aquí con muchas personas que quiero mucho, muchas amigas, personas que me apoyaron al inicio de aquí. Empecé en Real Estate, Mónica de Fortuna, a Maile, a Kill Swire, a Dayana Quiseno, mi gran amiga, y bueno, es decir, el equipo que está ahora aquí en Mandarín. Súper contenta, así que si te gustó esta experiencia, si te ves viviendo en esta isla, aquí con toda tu familia, no dudes en contactarnos, aquí está la información para que podamos darte un tour aquí, no virtual, no, sino en vivo, en esta hermosa sala de ventas que ya abrió sus puertas a partir de hoy. Así que si te gustó este video, dale like y compártelo con otra persona y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Suerte. We'll be right back.